Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dominion desde Walking Zombie 2. Vamos, o Zombie Walking. Walking Zombie, Zombie Walking. Da igual. Juego, zombies, matar, cosa. Venga. Teníamos por aquí misiones que hacer. Disculpad porque he tardado unos días en subir vídeo, pero me he liado un poquito con el Conan Exiles. Y bueno, quien dice un poquito dice que me pega una viciada de tres pares de cojones. El caso es que. Vamos a darle un poquito también a esta. Vamos a hacer estas misiones. Creo que tengo gasolina suficiente. Ya me habéis dicho lo del tema de que vaya ahorrando. O sea, que me deja las mierdas y que vaya ahorrando. Porque la furgoneta. Furgoneta, llámalo X. Esta de aquí. Hay que comprarla, ¿vale? O sea. La vamos a necesitar. Así que nada, pues básicamente vamos a intentar completar las misiones esas. Voy a mirar si el As tiene alguna. Solamente tienen la del día los francotiradores. Bueno, no, gracias. Es que me pillan a tomar viento, ¿vale? Pero era por si me pillaba alguna un poquito más cerca. Pero esta es la que completamos el otro día. Ya poco más y no la completo. Pero ok. Y vamos a darle. Un golpe en la cabeza hace 3x más daño. Lo sabíamos. El tema está en acertarles con el bamboleo que llevan. Vale. Este sitio no hemos. Vinimos. Simplemente como. Bueno, no, no vinimos así. Está guay. Vale, podemos rebuscar por aquí. Hostia, qué susto, tío. Pensaba que era un zombie. Vale, esta vez le hicimos. No sé si os acordáis, había ahí como una ametralladora. Y íbamos reventando en todas las direcciones. ¡Ojo! ¡Ojo, Esto es un corredor. Bueno, corredor y saltador y. ¡Coño, que es un atleta! ¡Muérete! Vale, manda municiones. Eso es nuevo, tío. No había visto zombies corredores. Mola. Mola que vayan apareciendo cosas diferentes. ¿Qué arma llevo en la otra? Ah, vale, llevo esta. Vale, bastante bien. Vamos a rebuscar en el siguiente sitio. Salva al soldado con el tubo. ¡Pin! ¡Pin! ¿Me ha gruñido alguien cerca? ¿No? ¡Pin! No le da, ¿verdad? ¡Pin! No le da. ¡Pin! Bueno, esa sí la he dado. Pero como se no lo he hecho, ¿no? Oh, coño, muérete. Joder, macho. Pero se está muerto. Zombie flaco. Hasta que sale para allá. Ahora se le da. ¡Ey! Abre esto. Vale, no me acuerdo si esto era con. No, de hecho se me ha quedado pillado. Ahí, vale. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, perfecto. Ya tenemos esto y vamos a buscar por aquí. A ver qué encontramos. Me imagino que van a salir por ahí atrás alguno. Esto me lo estaba viendo venir. Aquí van a aparecer por aquí. Vale, vamos a matarlos. Por aquí vienen más. Tengo. Bueno, tampoco es plan de gastar ahora las granadas. Vamos a cambiar de arma. Y vamos a darles un poco de estopa con esta. Más o menos se los vas poniendo así un poquito en fila. Tampoco está mal. Que tengamos que disparar un poquito al cuerpo. Joder. A ver si lo mato. Venga, anda, muérete. Muérete y muérete. Vale, ya hemos buscado por aquí. Ahora tendríamos que salvar a un. A un hombre, ¿no? Habían dicho. Bueno, esto ya va a ser cuestión de ir haciendo algo así. Porque tampoco vamos a estar 25 años matando a zombies. Por ahí detrás queda uno, que no está un poco igual. A ver. Vale. Ya te he visto las intenciones. Ay. Que se tarda en matar a estos, tío. Vale. Encuentra el tubo y salva al soldado. Vale, el tubo ya lo he encontrado. ¿En serio? Vale. Y salvar al soldado, ¿cómo lo salvo? ¿Cómo te quito esto de encima? Una granada. Aquí creo que hay una palanca. El tubo, ¿no? Ah, vale, esto es el tubo. A esto es a lo que se refiere.
Vale, con esto podemos pillarlo. Y ahora tendremos que utilizarlo aquí, ¿verdad? Vale, efectivamente. Voy a vigilar porque ya sabemos cómo suelen salir aquí las cosas. Vale, tenemos que escoltarlo ahora a lugar seguro. Claro, pues está todo entero. Y lugar seguro es para acá. Ok. Venga. Zombies vienen para acá. Son 6. Vale, vienen por ahí. Creo que viene un Captain Bucky de esos. A ver, que no tiene cerraico. Veamos, que esto yo creo que lo matamos en breve. ¡Eh! Me ha dejado aturdido, qué cabrón. Vale. Hemos descubierto una nueva habilidad de los zombies. Que desconocía plenamente. La escopeta esa, la verdad que no quita una mierda, pero bueno. Para inventario lleno, espérate, inventario lleno, ¿por qué? ¿Qué me estoy dejando? Chatarra. Vamos a ver cómo organizamos esto, porque seguro que tenemos alguna cosa que podamos comernos o tirar. Tenemos muchas cosas que podamos comernos. Venga, cómete una, cómete dos. Con esto hacemos un poco de hueco y nos llevamos esto. Vale, perfecto, venga. ¿La otra la llevo también recargada? No, por recarga. Venga, 13 zombies. Inventario lleno. No sé qué es lo que no me ha dejado recoger. Joder, madre. Venga, muérete, anda. ¿Qué es lo que no me ha dejado recoger? Porque ha saltado ahí el aviso. El inventario lleno. Y no sé si es por aquí o por dónde es. Pero bueno, me ha dicho inventario lleno. El caso es que yo creo que ya hemos terminado. Y misión completada. Vale, perfecto. Vamos a por la siguiente. Esta ha sido relativamente fácil. Vale, vamos al sector oriente, que son 2,3 de gasolina. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Que me estoy viendo que en cualquier momento nos vamos a quedar sin gasolina. Y por lo menos me tiene que dar para volver. Ah, bueno, es en el mismo sitio. Bueno, ok. Venga, zona limpia. Y vamos a ver esto. ¿Qué tal lo resolvemos? Que parece que bien. ¡Ey! ¿Tú por qué sigues vivo? A ver. Bueno, vivo, es un decir, ¿no? El tema de... ¡Sigue vivo! Ya queda menos por aquí. Y a pastar, amigo. A pastar, a pastar. Vale, bien, perfecto. Ah, el problema es este, tío. Que voy hasta arriba. Venga, vamos a intentar tirar alguna cosa, ¿vale? Porque prefiero quedarme sin latas de estas a quedarme sin recursos que me den pasta. O sea, vamos a desechar todo esto. La gasolina, esto lo podríamos usar. Son 30 litros. Eso sí que lo podemos echar ahí. Perfecto, y así hacemos un poquito más de huevo. No, no te cojas los frijoles, hijo. O sea que los acabo de tirar. Ay. Bueno, venga. Prosigamos. Hasta luego. Vale, fácil. Genial, no le da ni al de atrás. Botella de agua, que no sirve de mucho. ¡Estate quieto, hombre! Vale, estoy dando al de atrás, tío, no al que tengo justo aquí delante. Con ese bamboleo de mierda que tienen. Ahí, perfecto. Munición. Estate quieto, estate quieto. Ahí, perfecto. Venga, prosigamos. Usa el cañón lanzacohetes, me gusta. El plan, de momento, me gusta. Tenemos que matar a la horda, pero necesitamos el cañón lanzacohetes. ¿Dónde está el cañón? Ah, vale, no. Primero tengo que matar a la horda. Ok, pues comimos eso.
medida de lo posible que les caiga a los que hay aquí. Vale, bastante bien. Muerto, muerto, muerto. Tataji se ha quedado a su bola. Muerto. Vamos por acá. Voy a pasar de los zombies esos que haya por ahí, ¿eh? Vamos directamente a por esto. Que es lo que tiene buena pinta. Para lo que es la misión esta. Vale, ¿qué hay que hacer? Cosas divertidas. Vale. ¡Ojo! Que se dispara. Joder, que hace pupa, ¿eh? A ver esto de aquí. Que si se cargan el muro, nos vamos al foco. Vale, ahí está. Es que le quería dar. Oh, pues ese grandote, ojito, ¿eh? Último zombie. 84. Vale, siguiente horda de 76. Hay que tener cuidado con los grandotes esos porque... Ojo, ¿eh? Mira, ahí viene otro. ¡Hala, hala, hala, hala! Venga ya, hombre, tío. No, 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 no. No puede haber tantos de estos. No puede ser. Necesito curarme ya. Uf, 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 uf. Qué justito ha ido eso. Comprobamos que no tengamos a nadie. Un segundito, tío. Me tengo que curar, pero ya, ¿eh? A ver. Usar, usar y usar. Venga, tres de esas. Uf, como haya muchas hordas de estas, lo vamos a flipar, ¿eh? Venga, por ahí vienen más. ¡Eh, eh! No, 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 que estaremos, ¿eh? Vale. Uf, tío, los grandotes esos son... Son duros. Vamos, 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 vamos. Ahí. Vale. Vale, yo creo que ya lo tenemos hecho, porque esta sería la tercera oleada, que creo que es la última. Pero ojito, ¿eh? Que me ha costado horrores. Qué duro ha estado esto. Vale, hemos conseguido un montonazo de munición, lo cual está bien. En ese sentido, guay, pero para todo lo demás más cerca. Vamos a ir al centro. Más que nada porque necesito vender, porque llevo el inventario lleno, pero joder, macho. Se han complicado las misiones un poquito. Esto ya no es simplemente el voy mata-mata y ya está. O sea, ahí me han dejado tibio. Vamos a tener que empezar a pensar en subir vida. En unas pocas horas la caravana llegará a la ciudad. ¿Puedes despejarles el camino? Vale, de casualidad tienes algunas municiones extra. Podemos intentar hablar con él. No es que tengamos mucha habilidad, pero a lo mejor me dan alguna munición extra. Tengo granadas. Vale, muchas gracias. 10 granadas de estas, no sé cuáles son. O 5 de estas. Entiendo que estas deben de ser más poderosas, pero nos vamos a quedar con las de 10. Acabo de ver a ese idiota caminando hacia el hospital. Buen trabajo. Claro que sí, te escucho. En unas pocas horas la caravana llegará a la ciudad. Vale, limpieza del paso principal. Ok, señor Trump. Me la quedo. Uf, estoy todavía un poco traumatizado, ¿eh? Me han dado pero bien pa'l pelo. A ver, tengo por aquí vendajes y tengo cosas. Vamos a comernos toda la mierda esta. Perdón, que me ha venido un estornudito. Joder, macho. Vale, el casco este puede estar guay. Ahora no lo... No, bueno, pero eso no es lo que tengo yo. Pensaba que era esto. Vale, vamos a vender todos los desechos. No sé por qué aparece el indicador este. Pero bueno, vamos a venderlo. No sé muy bien por qué me estaban poniendo ahí como algo... Como si fuera llamativo, pero... No lo sé. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer una cosa, que va a ser no llevar encima 825.000 armas, ¿vale? Vamos a dejar alguna que no vayamos a utilizar de momento, como pudiera ser esa o esta, ¿vale? Y a partir de aquí, estos son para recuperar en vida, ¿no? Curación por segundo, ¿vale? Eso sí nos lo vamos a llevar. El hacha, yo creo que no lo voy a... Bueno, el hacha... Es que no lo sé. A ver, estoy consiguiendo mucha munición, ¿vale? O sea que realmente...
Yo creo que a nivel de munición no vamos a ir mal. O sea, fijaos todo lo que tenemos por aquí. Tenemos avanzadas y de todo. Que yo creo que las vamos a dejar por ahí. Más que nada, porque de momento no estoy utilizando nada de todo eso. Y las podemos guardar. Aparte que me acabo de dar cuenta que estaban sin stackear, por lo que ocupan el triple. Vale, esa munición no la necesito encima. Y ahora esto, estas no sé si son las municiones de las armas que tengo equipadas. Que creo que sí, que por eso aparecen con ese simbolito. Y yo creo que esto no lo puedo dejar. Sí lo puedo dejar, ¿vale? No me voy a llevar eso porque creo que no me hace falta para nada. Esto me lo voy a leer ya. O sea que usar. Curación más 3 y usar. Aventurero más 3. Vale, perfecto. Creo que así vamos bien para poder continuar. Vamos por 2680. No es mucho. Vamos bastante pobretones, pero bueno, por lo menos algo es algo. Puedes guardar aquí tus artículos, ¿vale? Vale, que es señalado. Ok, vamos a ver por aquí si tenemos alguna novedad. Tenemos para reclamar las monedas. Tenemos para tirar por aquí el tema este. Un puntito más de habilidad. Perfecto. Y ese puntito yo creo que va a ir directamente a vida, ¿eh? O sea, necesito. Aumenta tu nivel máximo de salud por cada punto probable. Tienes un punto más. Serían 50 más 29, serían los 79. Es esto lo que me quiero subir, ¿vale? Pasamos a 30. Y ventajas de momento no tenemos porque evidentemente no hemos subido de nivel. Vamos a ir entonces a por la siguiente. Que sería esta y esta quizá. O hacemos la del alcantarillado. A ver, esto es una cacería de zombies. Esto es misión simplemente. Así que yo creo que vamos a ir a por la limpieza del paso. Y después a por la torre de radio. Y así subimos de nivel. Aparte tenemos bastante gasolina. Y tengo el bono de los 100 de gasolina esos o 70. Del acumulado ese que se hace cuando no te conectas. ¿Qué me estás contando? ¡Qué susto! A ver, que llevo peña, ¿no? Parece ser. Ok. Ok. Venga, pues vamos a ello. Vale, entonces esto van a ir hacia adelante. Yo tendré que ir despejando el camino, me imagino. Me gusta el plan. Vale, tenemos que matar a 16 zombies. Ojo, porque se han cortado las direcciones. Vamos a intentar que no se carguen a nuestro team. Y al carro, evidentemente. Vale, por aquí vienen más. Hay que tener cuidado porque hay momentos en los que no me dejan disparar, ¿vale? Si se me pone cuando está la cruceta esa verde, no me dejan. Es como cuando fuimos a ver a la peña esa, que eran como ladrones o no sé qué mierdas, que no me dejaban dispararles porque supuestamente estábamos haciendo negocios o no sé qué historias. Bueno, vamos bastante bien. El problema viene cuando se para. Venga. Tenemos aquí 16 más que matar. Por allí delante. Si se ponen por allí delante, no les puedo dar como vengan a por el carro. Lo cual me parece un poco injusto. Todos ahí fuera. Fuera. Otro, fuera. Venga, 13 de 16. Pues estos son los últimos. Venga, perfecto. Vamos a por la siguiente zona. Normalmente suelen ser tres zonas, más o menos, lo que tenemos que hacer. Así que. Otro. Vale, a ver que no se nos muera nadie. No puedo darle a aquel, ¿eh? Por mucho que quiera. Como se ha puesto justo delante. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis, hombre? ¿Qué es eso de morder? Acabamos de dejar tope de abandonados a aquella peña. No sé. Si eso está bien, creo que no. Pero el tema de abandonar a los compañeros, pero vamos. Vosotros a vosotros.
yo hacia adelante. Efectivamente, digo, porque me van a dar ya mismo. Vale. Me están golpeando por delante. Vale. Bien. Que corran. Y misión completa. Vale, la limpieza al paso principal hecha y no hemos perdido a nadie, lo cual mola. Lo único malo, pues eso, que tampoco es que vayan sanos sanos, pero bueno. Vamos a mirar un poco así por encima, por si acaso. No he visto que hubiera ninguna caja ni nada, o sea que yo creo que nos podemos pirar tranquilamente. Y vamos a ir a la de la torre de radio. Entremos, pues. A ver... Vale, tenemos que venir hacia este lado, aunque por ahí hay un zombie. Que está como... Oh, madre mía, qué pedazo de tiro. Vale, como está allí a su puto rollo, pues parecía que no... Se le da al vino, no le he dado a ella. Ella le he dado, no pasa nada. Si no es a la primera, será la segunda. Aquí. Digo, a ver si hay por aquí alguna historia. Sabía yo que iba a haber algo. A ver, ¿qué es con el click? Click, click. Oh, no. Click, 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 click. Vale, perfecto. Me cargué una ganzúa, güey. Vale, me han dado un logro de Pretty Chef. No sé si es por el número de cosas que he robado o es... O es directamente por... Por haber conseguido abrir un número de veces las cosas estas. Esto no tiene buena pinta, ¿verdad? ¿Qué pinta de zona de me meto hasta el fondo y aparezco por el otro lado? A ver, encuentra una defensa delantera, encuentra una puerta trasera, encuentra las luces. Las luces están aquí. Lo que pasa es que me he ido del camino que lo flipas, pero ahí están las luces. Y ahora por allí, vamos a mirar qué más hay. Me he dedicado a irme hacia adelante, como un loco, por cierto. Disculpad, pero vamos a comer. Esto curaba, ¿no? No quiero utilizar... Vamos a utilizar las básicas estas. Porque, a ver, quiero que me cure, pero tampoco... Tampoco me hace falta gastar lo que tenga que sea bueno o bueno. A ver. A 9 metros. A 9 metros, ¿pero por dónde? Si no puedo saltar. Ah, tengo que subir... O sea, tengo que ir por aquí, por este lateral. Ok. Vale. Me he ido yo por el otro lado. Pues vamos a tener que dar una vuelta luego después del copetín, ¿eh? Porque hay que ir a por las luces a aquel lado. Estas son ruedas... Y eso es un cuervaco, ¿verdad? Un murciélago zombie. Genial. Menos mal que vuelan a cámara lenta, ¿no? Ahora que esto aguanta, bueno, está escrito un poco más. ¿Esto es el Conde Drácula o qué? Vale, te mueras, hombre. ¡Eh! Ah, joder, que pensaba que... Pensaba que todavía estaba vivo. Venga, esta no la dejamos cargada. Esta la vamos a cargar también. Buenas tardes. Casi. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Quieto. Venga, hasta luego. Cárgatelo entero. Vale, limpiemos el área de zombies. Cuando no sabes siquiera si le está dando. Madre mía, qué poquita vida les quito, tío. Venga, déjate. Estás ahí. Ya. Lo importante que era el murciélago, que es, yo creo que el que más resiste. Ya está, doné. Fin. 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 Ya está. Venga. Toda esta zona es una zona de investigación. Así que investiguemos. Vale, esta es la defensa delantera. Prosigamos. Me imagino que esto dará la vuelta y acabaremos saliendo por la... Por la zona de donde están las luces. Es complicado darle al murciélago, ¿eh? Si apuntamos un poquito mejor, lo mismo le damos.
Ahora que son cuatro tiros igualmente lo que hay que pegarle. Pero fijaos que estos mueren de uno, o sea que... Ojo con la rata voladora. Venga, a pastar. Siguiente zona de investigación. Tenemos que encontrar una puerta trasera. Madre mía, qué difícil encontrar la puerta trasera. Esta me ha costado mucho, no se veía. Vale, y ahora por último encontrar las luces. Que las luces... Tiene toda la pinta de que están ahí abajo. Lo que hemos comentado antes. Porque ahora por aquí... Vamos a mirar por si acaso hubiera algo más aquí arriba. Pero yo creo que esto es simplemente pues... Otro área. Pensaba que eso era un perro. Vale. Ok, pues hay que ir a por las luces allá abajo, tío. ¡Buah! Las tenía que haber puesto aquí arriba, hombre. Y terminabas la misión aquí. Es que ahora hay que ir otra vez hasta el principio. No puedo marcarme aquí un... No. No me dejan atravesar. Si no, pego ahí un salto por culo. Bajo... Bajo a cuesta, ¿sabes? O sea, sin problema. Venga. Ya nos queda menos... Pero esto es un vueltómetro del copón y medio, ¿eh? Pero efectivamente no lo marcan abajo, ¿eh? O sea que hay que regresar. Y en el regreso, pues, seguir limpiando. Bueno, que de hecho voy a pasar de estos, tío. Tampoco... Ah, que tengo que matar a la horda. Pues venga. Encuentra las luces, por favor, voy. Son muy raros los murciélagos, ¿eh? Uno muerto. Y otro muerto. Bastante bien. Una vez que le pillas el tranquillo al movimiento que tienen... A ese no le he dado, en serio. Bueno, a ese no le he dado porque he disparado cuenca, claro. El otro me podía sorprender, pero ese no. Ahora voy a pasar de ti. Que a ti no me han dicho que te mate, así que... Venga, mata a los zombies. Ahora sí, 6. Pues es que tengo que llegar hasta el principio, tío. Espérate. Tú no me preocupas. Me preocupa aquel de allí. Que esos son los que... Antes me han estado escupiendo desde cuenca. Míralo. Vale, esos son zombies que vomita. Además te lo pone bien claro. Vale, pues cuanto antes lo matemos. Ahí estamos, perfecto. Madre mía, qué bueno soy. ¿No sentís como el Call of Duty? ¡Eh! Joder, y viene este. Este gilipollas era el de allá arriba, tío. Ya ha venido hasta aquí a pegarme por la espalda como un puto guarro. Venga, vamos a por las luces esas. Por favor. Por favor. Venga, ahí está ya la zona de investigación. Cuidado con el corredor. El maratoniano este. ¡Hala, hala! Pero bueno, tú, que tú antes no corrías tanto. Y además es que como te endiña con la mierda esa, te bloquea. Venga, vale. Vale, hasta luego. Venga, vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, parece que son zombies normales. Vamos a ir directamente a por las luces, que sabemos que están en aquel lado. Porque las vimos antes. Luces. Luces. Perfecto. Venga, y ahora defiéndete. Vale, vienen por allí por la derecha. ¡Ay, Dios! Venga, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Esa no la doy. Esa sí la debería de haber dado. Pin. 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 Ya está. De momento me han contado solamente a uno. Pues a que he matado a los otros. Pero los otros son del decorado. Colegiala. Colegiala. Así es, niña. Así es como me gustan a mí los zombies. Perfecto. Venga, ya no me falta la jaula trasera. Oye, pues es largo esto, ¿eh? Pensaba yo que iba a ser más rápido lo de la misión esta del coche.
Pero estamos rellenando aquí a muerte con la misión esta. Sí que es cierto que, por ejemplo, las que son de A son más rapiditas. Esa me ha dado la cabeza y esa también la ha dado la cabeza. Vale, cuidado que ya hay un vomitero. Enséñame la cabecita. Enséñame la cabecita. Joder. Vale, genial. Buen momento para tener que recargar. No me que te vas a morir rápido, amigo. Venga, vamos a por la jaula. Ah, vale, que es aquí el sitio, ¿no? Vale, ya está. Vamos a pasar de esto. Si luego después vienen, pues ya los mataremos a todos juntos, ¿vale? Pero vamos a por la jaula. Mata a la horda que viene. Son solamente dos zombies, así que preparaos para el susto, efectivamente. ¿Y dónde está el otro? No sé dónde está el otro. Pues ese no es uno. Vale, pues entonces entiendo que uno es... Vale, con irme apartando así. Vamos a intentar cargarnos al murciélago, yo creo, primero. Porque va a ser, yo creo que me va a estar incordiando más. Me gustaría darle, os lo prometo. Y espérate que se van a juntar al final los otros que me quería matar antes. Usted disculpe. Esto es quitarle el triple, ¿sabes? O sea, quitándole el triple no le quito una mierda. Vale, podéis estar tranquilos. Vuestro héroe seguirá vivo un día más. ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ah, joder! Que me he quedado ahí encerrado en un agujero. Vale, joder, qué susto. Vale. Vale, esto van a morir ya. Vale, a bastar. Profesión asesino de zombies. Me acaban de dar... llevo 2.100.000. Vale, esto de aquí. Me imagino que... Hace pupa, hace pupa. A ver, encuentra la jaula trasera. Pues eso será la jaula... ¿Qué? ¿Qué? Coño, qué susto. Vale, tengo que darme prisa. ¿Cuál es la jaula trasera? ¿Esto es la jaula trasera? ¿Dónde es la jaula trasera? ¿Cuál es la jaula trasera? ¿Dónde está la jaula trasera? Me estoy muriendo. ¿Qué es la jaula trasera? ¿Dónde está? A ver. Ah, esto es la jaula trasera. Vale, bien. Vámonos, 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 vámonos. Por favor, sal de aquí. ¿Qué es esto? Vale, vámonos. Vámonos ya. Vale, de aquí al centro y listo. Vale, chicos, voy a dejar por aquí el episodio este. El próximo día entrego las misiones, porque bueno, pues ya hemos llegado hasta aquí, que ha sido importante. Sí que es cierto que a partir de ahora parece que lo del tema de los las protecciones estas de radiación y tal, que llevo una, por cierto, están guay, ¿vale? Porque te da un 40% de resistencia y quieras o no, vas recibiendo menos daño. Voy a dejar entregar las misiones, que no lo iba a hacer, pero al final sí. Simplemente porque, bueno, ya que lo hemos hecho. El día de los cohetes es misión también de este señor. Pues el día de los cohetes no me ha molado, tío. Me ha pasado como con la de francotirador. Se me ha hecho bastante, bastante difícil. Genial, ahora tenemos más probabilidades de sobrevivir. Claro que sí, te escucho. Necesitamos reparar las barricadas. Mis hombres ya comenzaron, pero en este momento lo necesito en otro lugar. Vale, vamos a pedirle munición a ver si cuela. Hay algo que puedo darte, vale. Me puede dar 100 de la 7.62 o de la 9 mm. Creo que la que estoy utilizando es de la 9 mm, pero no lo sé. De todas formas, de la 7.62 tengo bastante, así que vamos a quedarnos de esa. Venga, vamos a darle a la reparación de la barricada. Y con esto, ¿cuál es la munición que está utilizando? Hemos subido de nivel, perfecto. Vale, 9 mm y 7.62. Estoy utilizando las dos, pero vamos, de las 7.62 tengo mucha, o sea que no había problema. Vale, estupendo, pues me falta entregar las misiones a Jeff para la construcción de la camioneta.
y que nos vayamos haciendo un poco la idea de la que nos van a meter. Ya tengo todas las partes, solo necesito un kit de reparación para el auto. Vale. Escuché los vagabundos tienen uno. Intenta allá. Bueno, intenta conseguirlo, entiendo, ¿no? Vale, perfecto. ¿Hemos subido otro nivel más? ¿En serio? ¿He subido dos niveles así de golpe? Vale, 762 avanzado, 556, 762. Vale. Pues bastante bien. ¿Qué sigue? El jefe niño bonito y el nuevo auto en Springfield. O sea, que podemos seguir por aquí. Tenemos como las dos misiones, el coche y lo del tío este, que será para la misión del niño bonito ese. Vale, muy bien, pues lo vamos a dejar por aquí. No voy a subir hoy esto porque lo quiero mirar bien, lo que quiero subir. Tengo 10 puntacos, ¿sabes? O sea, que tenemos para subir una barbaridad. No sé si a lo mejor ya empieza a ser un poco necesario enforzar cerraduras, tampoco me encuentro tantas. Pero la resistencia a la radiación sí que va a ser importante empezar a subirla ya. Así que nada, lo dejo por aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.